Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera reunión de comienzo de curso. Muchas gracias por asistir. Tras los 5 primeros minutos de cortesía para que se incorporasen las últimas personas, vamos a comenzar esta primera reunión de esta manera virtual. Gracias por asistir. En primer lugar, las presentaciones. Primero que me presento soy yo. Mi nombre es Sergio Luis Mato. Y a partir de este curso desempeño la función de director aquí en el Colegio Maristas San José. Los padres de los alumnos de secundaria y bachillerato ya me conocerán por el cargo de jefe de estudios que desempeñaba en los últimos, venía desempeñando en los últimos años. Nos acompañan también a esta primera reunión para cualquier duda que tengan que aclarar, para cualquier cuestión, los jefes de estudio de ambas etapas. En primer lugar, voy a dar paso a María Jesús Larraz, que es la jefa de estudios de infantil y de primaria. Buenas tardes. Nada, solamente unas palabras para saludaros en estos momentos. Les damos la bienvenida al colegio y la bienvenida al nuevo curso escolar, que espero que afrontemos con muchas ganas. Espero que las vacaciones hayan sido reparadoras, que hayan descansado. Y bueno, pues vamos a escuchar las palabras del director y luego ya me detendré en algún pequeño detalle al finalizar sus palabras. Nada, muchas gracias y bienvenidos. Muy bien, en segundo lugar voy a dar paso a Víctor García Piñero, que a partir de este año desempeña la función de jefe de estudios en las etapas de ESO, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Le doy paso para este primer saludo. Muy buenas tardes, gracias Sergio. En primer lugar, desearos un feliz curso a todos, a todas las familias. Como ha indicado Sergio, bueno, yo me llamo Víctor, es mi 17º curso aquí en esta que considero mi casa y este año tengo el honor de poder desempeñar la función como jefe de estudios de secundaria y bachillerato. Estamos trabajando mucho en este inicio, tenemos mucha ilusión por veros, por iniciar y deseando sobre todo ver a vuestros hijos. Después, como indicó Mariaje, también tendremos unas palabras al final. Ahora damos paso al director. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Quedan los dos a la espera. Si hay cualquier cuestión a lo largo de la presentación, al final de la misma, pues resolverán las dudas oportunas. Bueno, pues vamos a ver si el aspecto técnico nos funciona. Voy a compartir la presentación. Un segundito. A ver. Vamos a ver. No sé si se ve. Si se ve. Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo curso, a este curso 21-22, que como muy bien decía Víctor, el jefe de estudios, afrontamos cargados de ilusión, cargados de ganas y con mucho trabajo para prepararlo todo para la acogida de vuestros hijos y de vuestras hijas. El cole en verano no se para, el cole en verano sigue funcionando, hay unas personas que se encargan de tenerlo todo perfectamente preparado para el inicio. Os puedo mostrar ahí algunas imágenes del arreglo de la cornisa, las fotos del curso pasado, esa foto que vemos ahí, pero este año acabamos el arreglo de la cornisa en la parte que da para el Colegio de las Agustinas, por supuesto por temas de seguridad. Podéis ver ahí también arriba el colegio pintado, el frontón, estaba oscuro, estaba gris, le hemos dado un poco de color, falta un último apunte ahí con algunos arbolitos, algunos animalitos como tenemos en los soportales, que en otro momento lo abordaremos. Esas letras en la parte final del patio también para ilustrar y para dar un poco de color en nuestro patio. Abajo las pantallas, las televisiones interactivas para los alumnos en las clases de infantil de las que hemos dotado para que puedan desarrollar el trabajo adecuadamente.
No lo he puesto ahí, también en el pabellón en ocasiones había algo de agua en la zona de las espalderas, se hizo toda la reparación de las bajantes para que no haya en ningún momento ningún movimiento de agua, ni haya ningún charco para poder desarrollar las clases y los entrenamientos adecuadamente. Cosas de final de curso y de inicio de este curso. Bueno, pues os comparto la ceremonia de graduación de la promoción 19-20. Aunque fue con 16 meses de retraso, pues este sábado afortunadamente pudimos graduar a estos alumnos que acabaron el curso en casa ya en el 2020, nacidos en el 2002 y que llevaron a cabo sus estudios en el colegio. Ahí veis a la derecha la beca que se les impuso, el PIN de antiguos alumnos, a esta promoción del año 2002, nacidos en el 2002. Igualmente, al final del curso pasado, nos concedieron el sello a la excelencia marista, más 400, está basado en el modelo de gestión de calidad, como ahí lo indica. Modelo basado en el EFQM, es un sello de la provincia marista Compostela que obtuvimos por después de una evaluación en este sentido. Igualmente, el reconocimiento del buen uso de la tecnología con el Códice TIC 5, nivel excelente, que nos reconoce la Junta de Castilla y León a nuestro colegio. Nos alegramos, nos felicitamos por estos reconocimientos que van en aras de seguir trabajando y seguir haciéndolo lo mejor posible. Calendario escolar. Pues el calendario escolar está publicado en la página de la Junta de Castilla y León. El inicio ya sabemos todos que es para infantil y primaria el día 10, para ESO y bachillerato el día 15. Y ahí podemos ver las fechas más importantes de ese calendario escolar 21-22. Y el lema. Todos los años tenemos un lema. El cartel de este año es el que os muestro ahí. Tenemos el lema de escucha, es el lema para todo el curso. Nos invita a escuchar, a estar atentos, a ver los elementos que rodean a ese póster, escuchar a los demás, ser empático, ponerse en el lugar del otro, escuchar a nuestro alrededor, estar atentos a todo lo que sucede, escuchar nuestro interior, luego hablaremos un poquito del trabajo de interioridad de nuestro colegio, escucharnos a nosotros mismos y, en resumidas cuentas, escuchar la vida que tenemos y que compartimos. Compromiso. Compromiso es las iniciales de los tres objetivos estratégicos de nuestro plan estratégico que este curso finaliza. Son planes estratégicos por periodos de 3 años y en este caso lo hemos iniciado en el 19 y finaliza en el año 22. Los tres objetivos estratégicos que hemos trabajado en este tiempo y que seguimos trabajando es la conciencia ecosocial, el protagonismo de los niños, la vida marista y la misión social. A ese respecto, algunas cosas importantes para este nuevo curso. Pues en primer lugar, en relación con la conciencia ecosocial, vamos a participar en una plataforma que se llama NITIPS, en el cual permite a los alumnos realizar proyectos ecosociales. Proyectos ecosociales, ahí habla de que las nuevas generaciones protagonizan el cambio. Como no puede ser de otra manera, nuestros alumnos, nuestros hijos, tienen que ser partícipes de este cambio. Igualmente, pues ya son 103 años, siempre ponemos ese 100 que celebramos hace 3 años, más 3 años en León, de la presencia marista en la ciudad, como referentes en educación y en general como referentes de vida. El protagonismo a los niños y los jóvenes. El objetivo estratégico número 3, pues conocéis el programa Contigo de protección a la infancia. Seguiremos trabajando en la formación de alumnos, de profesores, de familias en ese sentido. Seguimos trabajando para obtener el reconocimiento de UNICEF, como el sello de UNICEF, como un centro referente. Y participamos en otras iniciativas, Levántate, Opina, Participa, para dar voz y para promover la participación de nuestros alumnos en la vida colegial y en la vida en general. A este respecto, este año vamos a poner en marcha lo que hemos denominado pues unos entrenamientos contigo. Desde el área de educación física como presentación y haciéndolo extensivo a las actividades deportivas extraescolares, las actividades extraescolar, queremos, como pone ahí, que el maltrato quede fuera de juego, que no esté en ningún momento en ninguna de las actividades. Y como tal,
Una vez al mes desarrollarán un entrenamiento contigo en el cual se predomine el respeto hacia los demás, la comprensión hacia los demás, y lo llevarán a cabo en las actividades extraescolares. Ahí tenemos un poquito la ambientación, les daremos a los niños unos marcapáginas para que no se olviden que en el deporte también está de más el maltrato infantil. En lo referido a la misión social, las obras sociales de nuestra provincia, la provincia de Mestre Compostela, tenemos muchas obras sociales, pero nosotros fundamentalmente nos enmarcamos dentro de la Fundación Montan. Y lo que tenemos más cerca de nuestro colegio, y en la que participamos algunos profesores como voluntarios, es la Casa de Todos, como marca ahí, CAR Saorengo. Seguiremos, retomaremos un poquito, daremos impulso a las actividades de apoyo escolar que se desarrollaban en el centro para niños con necesidades y con riesgo de exclusión social. Igualmente, en este sentido de acción social, seguiremos trabajando las campañas colegiales habituales, la campaña de Navidad y otras muchas. Trabajaremos el prevoluntariado e implementaremos el voluntariado colegial. Pero este curso, y más que nunca este curso, es más que la COVID-19. Tenemos unos retos por delante, tenemos algunas cosas aparte de la COVID-19 de la cual hablaremos, ya no largo y tendido como el año pasado, pero hablaremos posteriormente, pero vamos a ver los retos que tenemos para este curso 21-22. En primer lugar, nos preocupa y nos importa muchísimo continuar en el proceso de digitalización. En este proceso habíamos empezado ya antes de la pandemia, ya estábamos trabajando muchísimo en la formación de profesores, en la implementación de G Suite, en Google Classroom, en la formación del profesorado, en Google Education Level 1 y Level 2. En todas las cosas hemos trabajado a lo largo de este tiempo. Se ha visto incrementado todavía más con la necesidad habida después del confinamiento general que ha habido y de los confinamientos de algunos alumnos que hemos tenido. Entonces, este es un reto continuo y que tendremos a lo largo de todo el curso y posiblemente de siguientes cursos. Continuar en este proceso de digitalización. Recuerdo el reconocimiento Códice TIC 5 que hemos obtenido el curso pasado. Trabajamos para ser Google Reference School, es decir, el centro referencia en Google. La institución marista trabaja también en este sentido y queremos ser referentes y convertirnos en un centro referente en Google para educación. Igualmente, este año comenzamos con el proyecto del plan lector de lectura gamificada. Pues los alumnos tendrán una plataforma, Tatum. Los libros cobran vida, podrán hacer la lectura. Tendrán los libros también en papel y acceso a la plataforma para poder hacer juegos, trabajar esos materiales, esos libros, de una manera divertida y motivante para animar a la lectura de nuestros alumnos. El desarrollo de la competencia digital para tercero de infantil y para primero y segundo de primaria, exactamente igual, formaremos parte de la plataforma STEAM, una plataforma en la cual los alumnos trabajarán en un entorno dinámico de aprendizaje para las distintas disciplinas STEAM. Clases elaboradas y clases trabajadas en estos cursos de tercero de infantil a segundo de primaria. Algunos cambios en el plan de acción tutorial. Bueno, pues en la línea de lo que hablábamos de NITIP antes, de la plataforma para desarrollar proyectos ecosociales, vamos a introducir al menos una tutoría en todo el colegio, cuyo objetivo final sea la sensibilización, el desarrollo de alguna actividad ecosocial. Ese es un añadido al plan de acción tutorial. Seguiremos, comenzamos el año pasado con un par de tutorías, pero continuaremos potenciando la educación afectivo-sexual. Ya hemos hecho un inicio en el curso pasado y continuaremos con esta propuesta integrada en nuestro plan de acción tutorial. No nos olvidamos en absoluto unos ejes vertebrales en nuestro colegio, como es educar desde la interioridad y la espiritualidad, en primaria, de hecho, con una asignatura específica para ello, en secundaria, desde la acción tutorial y desde la interioridad curricular en las distintas asignaturas,
Y por supuesto es del movimiento juvenil Marcha, Educar en el Tiempo Libre, en el cual los alumnos de nuestro centro que voluntariamente quieren participan en las distintas actividades de este movimiento juvenil. Esperemos que este año se puedan realizar más veces presencialmente, que el año pasado estuvo un poquito limitado por las circunstancias. No nos olvidamos en absoluto de seguir implantando nuestro modelo educativo marista. El aprendizaje cooperativo, muy limitado en estos tiempos, las inteligencias múltiples, la cultura de pensamiento, todo ello seguimos trabajando en ello en estas sesiones de inicio de curso. Desde el día 1 que los profesores llevamos trabajando en el centro, trabajamos para potenciar y seguir implantando este modelo educativo. Orientación académico profesional, lógicamente, fundamentalmente para nuestros alumnos mayores, cuando llegan a una etapa de bachillerato en la cual les asaltan las dudas sobre qué estudiar, sobre qué ser de mayor y esas cosas, pues tenemos esta orientación académico vocacional, académico profesional también, para estos alumnos. Una de las actividades, vemos ahí en esa imagen, pues el proyecto Job Shadowing, donde algunos alumnos participan con algún profesional, algún padre que suele ser voluntario, algún profesional en un día, en una mañana, en un rato, que en mostrar la realidad de lo que es el trabajo de médico, de radiólogo, de abogado, de un ingeniero, de lo que sea. No, seguiremos trabajando en ese sentido. Y ahora sí, ahora llega el COVID-19. Del COVID-19, por desgracia, no nos podemos olvidar todavía. El virus sigue ahí, el virus sigue presente. Vamos a hacer un recordatorio, tenemos ya mucha experiencia, pero vamos a abordar este tema con tranquilidad y recordando un poquito todo lo relacionado con el año pasado. En primer lugar, ¿qué tenemos a favor? ¿Qué tenemos a favor? Bueno, lógicamente tenemos a favor la vacunación. Desde aquí, por supuesto, que invito a todas las familias a que los hijos que estén en edad de vacunación vengan vacunados al colegio, por supuesto, les animo y les invito. Y tenemos ese aspecto a favor. Igualmente tenemos a favor pues, la experiencia, toda la experiencia, la muchísima experiencia de la que nos hemos cargado el curso pasado. Pero tenemos un par de contras también, pues es la variante Delta que vemos en todos los sitios, de la cual nos hablan en todos los sitios, la capacidad de contagio que tiene, etcétera, etcétera. Y la confianza, porque como decía antes, la experiencia está muy bien, la experiencia nos da tranquilidad, la experiencia nos da seguridad, la experiencia nos da aprendizaje para qué lo debemos hacer, pero en muchas ocasiones también nos da la confianza, el confiarnos, el parecer que ya está todo solucionado, que ya está todo pasado, que ya se relajan en la vida, no en el colegio. En el colegio vamos a seguir igual, lo vamos a ver ahora, pero en la vida ya se relajan algunas cosas, ya la mascarilla no en la calle. Entonces, esa confianza puede ser un factor que juegue en nuestro contra. Cuando el año pasado la intensidad y la tensión, por decirlo así, que hemos mantenido en todo el curso, pues los hechos dicen que nos ha venido fenomenal, que nos ha venido muy bien. Bueno, ¿dónde informarnos? Bueno, pues en la página web del colegio habrá información a este respecto y, por supuesto, en la página web de la Junta también habrá información sobre este particular. Ahora vamos a dar algunas pinceladas sobre ello. La normativa aplicable pues, es actualizada a este año, por supuesto, el protocolo de organización y prevención de centros educativos de Castilla y León para este curso, publicado el 15 de junio. Y la instrucción de inicio de curso de 15 de junio de 2021 correspondiente a este curso 21-22. Ahí vienen los aspectos generales de las normativas que debemos seguir y como no puede ser de otra forma y hacemos siempre, vamos a seguir a rajatabla. Debajo también tenemos un protocolo de prevención y organización de servicios complementarios, extraescolares y otras actividades, podemos decir complementarias, que estén permitidas durante este curso. Ya el año pasado ya hubo en el último trimestre algunas actividades extraescolares que permitieron. Este año se podrán hacer algunas otras cosas. Vamos a ver en qué términos y de qué manera. En grande, cuestiones generales. Igual que el curso pasado, en letras grandes, igual que el curso pasado. El inicio va a ser todo exactamente igual que el curso pasado. Son las indicaciones que tenemos de las autoridades sanitarias, de las autoridades sanitarias y de las autoridades educativas. Los resultados, si colaboramos todos, si nos lo tomamos todos en serio, no hay confianza, pues van a ser buenos resultados, igual que tuvimos el curso pasado, en lo que se refiere a contagios, confinamientos, etcétera, etcétera.
El colegio va a seguir siendo un lugar seguro, por supuesto. Vamos a seguir con la comisión COVID y con el coordinador COVID, que bueno, adelanto ya que será el mismo coordinador que el curso pasado, será el profesor Óscar Martínez el que se dedique a esta coordinación, al que habrá que notificarle a través del tutor normalmente, a través del tutor, pues las incidencias que surjan, y él dará la notificación a las autoridades correspondientes, a las personas, a la Dirección Provincial de Educación, a quien tenga que informar. En cuanto a las infraestructuras y espacios, pues seguimos con la señalización y los protocolos de circulación por el centro. Mamparas en algunos lugares, en algunos despachos, en algunos otros lugares siguen manteniéndose las mamparas. La distribución de los alumnos en las aulas, según pone el protocolo que mencioné antes, la separación de los alumnos tiene que seguir siendo 1,5 metros y como tal, como no puede ser de otra manera, lo vamos a cumplir. Existirán, igual que el curso pasado, los desdobles que hubo desde segundo de primaria a cuarto de ESO. Tendremos la sección D para reducir lo que podamos, el número de alumnos, la ratio, en nuestras aulas, para cumplir ese metro y medio. La dotación de profesorado ya nos la ha concedido la Dirección Provincial de Educación y esperamos que desde el primer día, desde el día 10, ya podamos estar con todo el profesorado preparado y dispuesto para iniciar el curso. Reorganización de algunos espacios, lógicamente, ha habido que cambiar aulas, ha habido que añadir alguna aula más. Tenemos la experiencia del año pasado, que sea igual, el control de aforo en espacios, sobre todo en espacios comunes, en salas de profesores, en baños, etcétera, etcétera. Estará un cartel con el número de personas que pueden entrar. Protocolos en aulas comunes, en aulas específicas, en los laboratorios, en educación física, en el pabellón. La ventilación de las salas es un aspecto importantísimo. Mantendremos la ventilación como veníamos haciéndola. Al iniciar y al finalizar cada hora de clase y en la mitad también mantendremos esos 7 minutos que solíamos tener abierto. En función de la climatología, si se puede, se tendrá todavía más tiempo abiertas las ventanas para una correcta ventilación, que es uno de los aspectos que consideran fundamentales las autoridades sanitarias. Y en todas las clases ya estaban en el año pasado el dispensador de gel hidroalcohólico. En el personal de limpieza, es muy importante el personal de limpieza, ha habido, al igual que el año pasado, una redistribución de este personal, de acuerdo con las necesidades vistas, percibidas ya el año pasado, de acuerdo con esa experiencia. Ya vemos dónde tenemos que hacer más desinfección, limpiar más, etcétera, etcétera. Protocolos que cambian los lugares y frecuencia de limpieza. Lógicamente, habrá lugares que a lo mejor tienen menos despachos y otros lugares comunes, a lo mejor menos necesidad de limpieza, de limpiarlos a diario, y otros lugares, allí desdobles, clases en las que participan, hablo ya de secundaria, participan varios grupos, primero uno, luego otro, pues esa desinfección entre hora de clase. Rutinas de limpieza y desinfección de aseos y de zonas comunes, ya arrastradas desde el año pasado, y en las clases siempre hay una bayeta y un producto desinfectante adecuado, en este caso estamos utilizando el sanitol desinfectante, y siempre estará en la clase para cualquier eventualidad y para la limpieza y desinfección de todos los elementos de la clase. Los accesos al centro, por supuesto, siempre con mascarilla y desinfección de las manos con gel, está en la recepción, al igual que el curso pasado. Las alfombras desinfectantes en las puertas, una con líquido desinfectante, otra para el secado. A la entrada del personal o de las personas en general que entren al centro, pues habrá una medición de temperatura. Escalonamiento en entradas y salidas de los alumnos. Están publicados ya los protocolos de inicio, el protocolo de inicio en la página web en lo que respecta a las horas de entradas. Hemos dejado ahí siempre 5 minutos o 10 minutos entre unos y otros alumnos para que coincidan o que interactúen lo menos posible. El acceso a las familias en los mismos términos, la instalación en principio estará todo cerrado, si hay necesidad de entrar se podrá llamar al timbre, por supuesto, medición de temperatura, limpieza de manos, mascarilla, por supuesto, y las personas, un control de personas que hay, por ejemplo, en recepción o en despacho o en algún otro lugar. Mantenemos el horario de los cierres de cierre de los patios, en principio, de igual que el curso pasado.
cuando se mejora la situación. Sabéis que nos gusta que nuestro colegio sea un centro abierto, que nuestro colegio podamos estar jugando un rato, podamos estar merendando, pero las circunstancias no lo permiten. En cuanto lo permitan, pues volveremos a abrir el centro a nuestros alumnos el tiempo como lo hacemos habitualmente. Bueno, escenarios educativos. El escenario educativo habitual ya del año pasado y este año exactamente igual es el escenario presencial. No se contempla ni un escenario semipresencial, aunque después tengo alguna diapositiva al respecto, ni un escenario no presencial. Al igual que el año pasado en Castilla y León, fue una apuesta por la presencialidad. En mi opinión fue un acierto, a pesar de que alguna aula tuvo que estar confinada puntualmente en algún momento, pero esa presencialidad garantiza a nuestros alumnos una educación adecuada. Si tienes síntomas, no quédate en casa. No insisto más, tenemos carteles, lo sabemos del curso pasado, de la experiencia del año pasado. Si me encuentro mal, si tengo síntomas, fiebre, cualquier síntoma compatible con la COVID-19, no vengo a clase. La temperatura la tomaremos a los alumnos, es oportuno que toméis la temperatura, antes de salir de casa y a la vuelta de cada día para testar un poquito cómo están los alumnos. Lo pondré posteriormente, pero en el colegio, igual que el año pasado, seguiremos con esta toma de temperatura. No asistimos, como comentaba antes, si no puedo venir al centro, y lo comunicamos inmediatamente al tutor o tutora. La no asistencia. Me encuentro enfermo y tengo síntomas compatibles con la COVID. Muy bien, el tutor referenciará y hará la transmisión de la información a nuestro coordinador COVID. Si un alumno es contacto cercano, también deberá actuar según le indique el pediatra o médico de atención primaria en función de la edad del alumno. Al final, los que deciden siempre. El año pasado ya decidimos sobre si me tengo que confinar, si no me tengo que confinar, si puedo venir al colegio o no, es el pediatra, en el caso de menores de 12 años, o el médico de atención primaria, para los que ya no tienen menos de 14 años, si no me equivoco, el pediatra. El médico de atención primaria, para los que ya no son de pediatra y son de médico de cabecera. Él es el que va a decidir. Entonces, un contacto cercano se debe notificar y actuamos en función de lo que nos indique esa persona, que es el que sabe de protocolos en ese sentido. ¿Qué es fiebre? Pues hablamos de fiebre a partir de 37,5, entre 37 y 37,4 hablamos de febrícula, pero bueno, en principio consideramos fiebre a partir de los 37 grados. A partir de los 37 grados consideramos esa fiebre. En todas las clases, ya lo recuerdo el año pasado, ya lo mencionamos, lo recuerdo este año nuevamente, todas las aulas están dotadas de un termómetro que nos ha facilitado la Asociación de Padres. Se lo agradecemos por el desembolso económico que ha hecho y la dotación para todas las clases. Los profesores de primera hora, los profesores que entren a primera hora, tomarán la temperatura a los alumnos de su clase, igual que el año pasado. Uso de mascarilla obligatoria, a partir de los 6 años es obligatoria. Y puntualizo ya, también en el tiempo de recreo en el patio. Aunque es un tiempo al aire libre, el protocolo nos indica que en tiempo de recreo las autoridades de Castilla y León se han pronunciado que lo valorarán, no sabemos cuándo, que habrá una valoración a este respecto del patio, pero en un principio y de momento, en el tiempo de recreo en el patio, es obligatorio tener que los alumnos tengan la mascarilla. Recomendamos fuertemente, hacemos una recomendación a que los alumnos que están en los grupos estables también tengan la mascarilla. No es obligatorio para los menores de 6 años, pero lo queremos muy conveniente. El año pasado, el porcentaje altísimo, más del 95% de los alumnos pequeños, venían con mascarilla, evidentemente. No es obligatorio, pero lo consideramos muy, muy recomendable. En la distancia interpersonal, 1,5 en los grupos que no son burbuja, en los grupos de segundo de primaria en adelante, los desdobles, como comentaba anteriormente, igual que el año pasado. Evitamos los saludos, aunque nos duele, nos gustaría abrazarnos o darnos la mano, o saludarnos, tal. Vamos a evitar igualmente el contacto físico, los posibles contagios. Haya más o haya menos riesgo. Hay quien dice que ya no se contagia por las superficies, pero bueno, vamos a evitar este contacto y si evitamos el riesgo, evitamos posibles contagios.
Hemos conseguido mantener estas medidas el curso pasado. Las hemos mantenido, hemos estado muy bien. Yo creo que el centro ha estado bien, modestia aparte, los profesores, el equipo directivo, yo creo que ha estado bien el año pasado. Pero yo creo que los alumnos han estado extraordinarios, han estado muy bien, se han responsabilizado, las familias han colaborado y debéis seguir colaborando. Entonces, como pone, con la colaboración de todos, pues lo lograremos este año también. Lograremos tener un curso lo más tranquilo posible. En el escenario seguimos con clases presenciales, en infantil y primero de primaria, grupos estables de convivencia, sin interacción, espacios asignados para su uso exclusivo, no tienen interacción con otros grupos, son los que llamamos grupo burbujas, espacios de uso exclusivo, su aula, su zona de recreo pintada, las mesas en el comedor, su zona de madrugadores, no interaccionarán con ningún otro grupo. Entrarán y saldrán organizadamente en filas, tanto a la entrada como tanto a la entrada en el recreo como a la salida. En todo momento van a entrar en filas. Ahí pedimos la colaboración, luego puntualizará un poquito más la jefa de estudios de primaria. Pedimos la colaboración de las familias, sobre todo para la recogida de los alumnos. Luego comentará ya un poquito ese respecto. El movimiento dentro del aula, lógicamente, de los alumnos es libre. Es un grupo burbuja, no tienen que cumplir la restricción del 1,5 metros. Creemos que es recomendable el uso de la mascarilla. Ventilación frecuente, cada 50 minutos, cada 40 minutos, lavado de manos al menos 5 veces. El profesor siempre con mascarilla. De segundo a sexto de primaria, uso obligatorio de mascarilla. Estaremos a 1,5 metros, tendremos esa sección D. Tendrán algunos espacios concretos asignados, pues el aula, una zona de recreo más específica, una zona para madrugadores también específica. Entrarán y saldrán organizadamente, es muy importante las entradas y las salidas, entrar y salir organizadamente. Ventilación frecuente, pues al empezar, a la mitad y al finalizar cada hora de clase, pues el lavado de manos igual. Y intentaremos evitar el uso de aulas específicas, es decir, que den en su clase el mayor número de horas posible, sin otro remedio. Y hay que ir al pabellón, pues hay que ir al pabellón, evidentemente. El profesor siempre llevará mascarilla. Educación secundaria obligatoria, similares a primaria, uso de mascarilla obligatorio, 1,5 metros la sección de que generaremos, algunos espacios asignados en el aula, el recreo realmente lo hacen más a su aire, más libre. Estamos los profesores pendientes en todo momento de intentar que mantengan esa distancia de seguridad. Es un momento también de merienda, entonces estamos pendientes los profesores para que mantengan esa distancia. Entrarán libremente desde las 8 menos 20, de las 7:40, las puertas están abiertas y irán entrando libremente a clase y la salida será organizadamente en filas, tanto en el recreo como a la salida a las 2:10. La ventilación frecuente del aula, igualmente, 3 veces al empezar, a la mitad y al finalizar, entre hora y hora y a la mitad, el lavado de manos. En materias optativas, si hay que utilizar aulas específicas en el cual igual vaya un grupo y a continuación o una hora después vaya otro, pues habrá una desinfección entre uso y uso. No se usarán los vestuarios para educación física, deben venir con ropa deportiva el día de educación física y el profesor siempre llevará la mascarilla. En bachillerato, uso de mascarilla, 1,5 metros, nos ha implicado una redistribución de aulas, tendremos 3 clases, ABC, como el curso pasado, pero hay una redistribución para lograr y para mantener y para asegurar ese 1,5 metros. Utilizaremos la sala 200, como ya utilizamos el año pasado, utilizaremos el aula de plástica, que es muy grande para mantener esa distancia, para algunos desdobles, utilizaremos las aulas más grandes para los grupos que tienen más alumnos para garantizar el 1,5 metros. El espacio asignado será el aula, entrarán y saldrán organizadamente, pero no en filas. Estos alumnos salen a la calle en la hora de recreo, saldrán y entrarán organizadamente por su cuenta, su aire, la ventilación frecuente exactamente igual, el lavado de manos. Intentará evitarse el uso de aulas específicas, pero es complicado porque hay materias optativas en las cuales tienen que desplazarse e ir a otra aula. En ese momento habrá una desinfección entre cada uso. Si una misma aula la utiliza un grupo y luego irá a otro posteriormente, entre uso y uso habrá una desinfección de las mesas, de las sillas, del espacio utilizado. Igualmente no se utilizarán los vestuarios y el profesor siempre llevará la mascarilla.
la regla de las tres M's famosas, las manos siempre muy, muy limpitas, uso de mascarilla fundamental, importantísimo, siempre presente, siempre bien puesta, siempre presente y siempre bien puesta, tape la nariz, tape la boca y la distancia, los metros, ese metro y medio, esa distancia social que debemos de mantener. Pido una sensibilización aquí de parte de las familias, un poco la complicidad para insistir, para recordar, para ponernos un poco pesados los padres en estos, en este aspecto y hacer que la mascarilla la lleven bien puesta, sobre todo los alumnos mayores, pues me la bajo un poquito por la nariz. Bueno, pues desde casa, desde el colegio insistimos, estamos permanentemente dando indicaciones si es necesario. Lo han hecho muy bien los chicos, no ha sido muy necesario, pero si lo es, vamos a dar indicaciones permanentemente. En el escenario de clases presenciales, pues recomendamos, igual que han pasado, un kit personal con un gel hidroalcohólico. Están en las clases los expendedores que han utilizado todo el curso, con unos pañuelos de papel, con unas mascarillas de repuesto, mejor en una bolsita, lógicamente es la de los libros, de la merienda y de todo lo que traigan en la mochila. Las mascarillas que se usarán son de tipo quirúrgico, FP2, higiénicas, homologadas, mascarillas homologadas como hacemos habitualmente. El ascensor, lógicamente, no se podrá utilizar. Si algún alumno lo precisa, ahí tiene que comunicarlo, tiene que informar por una prescripción médica, la entrada ordenadamente, acceso a las familias. En los accesos, las familias procuran alejarse de las filas, por favor, y mantener la distancia de seguridad. En la hora que de entrada, los niños desde tercero de primaria pueden acceder solos al patio y a las filas. Rogamos también a las familias que no se agrupen, que demos ejemplo nosotros, los profesores, las familias, que demos ejemplo de no hacer grupos, de no estar amontonados. Y bueno, desde tercero de primaria, como pone ahí, pues los alumnos pueden acceder al patio y pueden colocarse en el puntito que tendrán pintado en el suelo sin ningún problema. Bueno, puntualidad, por supuesto, antes de la salida. El que no acceda tendrá que, el que no llega a la hora que debe estar, debe acceder por la puerta principal. Insistir, lo acabo de decir, en la responsabilidad familiar a este respecto, de traer a nuestros hijos a la hora. No hacer grupos de adultos, ni los alumnos mayores, en el patio, en los accesos al centro, pues bueno, dar un poquito de ejemplo a nuestros hijos, a las personas, de saber estar y de saber cumplir con estas normas que tenemos. La atención a las familias. Bueno, como norma general, las familias no pueden acceder al interior del centro. Si es necesaria la entrevista presencial, pues se concertará previamente. Bueno, la situación yo creo que es un poquito mejor que el inicio del curso pasado. Apostamos de momento por las reuniones, yo creo que lo tengo apuntado ahí, sí, lo tengo aquí, para después. Las reuniones generales serán telemáticas, al menos en este primer trimestre. En el segundo y el tercero veremos a ver cómo está la situación. Y las entrevistas con los profesores apostamos también porque sean telefónicas o telemáticas. Si una familia quiere ser recibida, por supuesto, que llama a recepción, concierta la cita a través de la Cibérica y la recibiremos presencialmente sin ningún problema. Sí que es importante al profesor, la fila no es el lugar donde debemos hablar con el profesor. Se pide una cita, se habla con él. El profesor en las filas, pues su misión es atender a vuestros hijos, a nuestros alumnos y no hablar y de algún problema que surja con alguna familia. Entonces os ruego por favor que no utilicéis la fila para hablar con los profesores. Ya comenté la reunión general en principio por videoconferencia y la atención a los profesores también lo comenté igualmente a través del portal de comunicación, videoconferencia, y si es necesario presencial, pues se atenderá presencialmente. En cuanto a las normas, bueno, pues en la línea del curso pasado no se puede compartir material, temas de bajarse la mascarilla, está contemplado todo en el reglamento de régimen interno y en las normas de convivencia del centro. El año pasado tuvimos que hacer, al principio del curso pasado, un anexo a las normas de convivencia en el cual se recogiesen todas las normas propias de la situación pandémica en la que estábamos viviendo. No se puede estar en los pasillos, es recomendable la desinfección diaria del uniforme, de la ropa en las etapas, no uso de vestuarios, el babi se traerá puesto al inicio de la jornada, el alumno los llevará al finalizar, en la misma línea del año pasado.
Muy bien. Seguimos con las clases presenciales. La disposición, continuaremos con la disposición de mesas individuales. Nos gusta el aprendizaje cooperativo, nos gusta el trabajo en equipo, pero de momento la distribución será individual, salvo en las aulas burbujas. No se podrá traer juguetes al colegio y daremos una importancia fundamental, central, al trabajo emocional con los alumnos. Bueno, pues hay alumnos que ya al inicio del próximo curso más, este año exactamente igual, pues han tenido confinamientos. Tenemos alumnos que han estado confinados, el confinamiento general que estuvimos todos y posteriormente 2, 3 veces. Los confinamientos son complicados y las situaciones de aislamiento son complicadas. Entonces, dentro de nuestro marco de siempre, ya de hace años, de trabajo en el trabajo emocional, tanto el trabajo en la gestión de esas emociones con los alumnos, lo incrementaremos más. Ya desde el curso pasado venimos haciéndolo por este motivo de salud. En el comedor, las medidas de higiene, igual que el año pasado, lavado de manos antes y después de las comidas, los puestos a 1,5 metros, reducción de aforo, por eso ha habido un incremento de los turnos, el reparto de turnos para los grupos de convivencia estable y luego el resto de grupos. Los grupos de convivencia estable, grupos burbujas, tendrán su sitio asignado para comer, siempre el mismo, con el mismo profesor, con el mismo monitor, en este caso. Medidas de control a la entrada y a la salida, los cuidadores del grupo de convivencia serán siempre los mismos. Y una vez que acaben el comedor, irán a sus aulas, siempre con el mismo monitor, estos grupos de convivencia estable. La comida se servirá en las mesas por el personal del centro. Los niños no tendrán que estar transitando por el comedor. Igualmente, las sobras, los residuos que pone ahí, también será el personal encargado de cocina el que se encargará de la recogida. Entre turnos habrá una desinfección de lo que son las mesas y la silla, lo utilizado por los alumnos, y al finalizar cada servicio, cada día, por supuesto, desinfección de la comida y del comedor en conjunto. Cada niño tendrá su sitio asignado en el comedor. En madrugadores, los alumnos que utilicen, igual que en el pasado este servicio, tienen que usar obligatoriamente la mascarilla. Habrá tres espacios, dependiendo grandes espacios en función del número de alumnos. Pues un primer espacio donde estarán los alumnos de primero y segundo de infantil. Dentro de ese espacio habrá 6 zonas diferenciadas para que no interactúen ninguno de los 6 grupos. Es decir, una zona para primero A, una para primero B, otra para primero C, otra para segundo A, segundo B y segundo C. De tal manera que no coincidan. Igualmente, un espacio en tercero de infantil y primero de educación primaria obligatoria, de EPO. 6 zonas diferenciadas, igual que antes. Y para el resto de primaria, de segundo a sexto, pues tendrán un espacio en el cual mantendrán su 1,5 metros de distancia y estarán, evidentemente, como todos los demás, como los pequeños, con la mascarilla. Y cada grupo tendrá su monitor todos los días. El escenario de clases presenciales, extraescolares, se pondrán en marcha de acuerdo con las indicaciones del protocolo de la Junta de Castilla y León. Habrá indicaciones a través de la página web. Ha habido una inscripción ya de algunos en junio, cuando lo hemos lanzado. Y para alguna actividad, a través de la página web, es posible que mandemos una confirmación de esa plaza, una confirmación de esa reserva. Pero bueno, informaremos detalladamente a través de la página web. Y las actividades complementarias. Las actividades complementarias son aquellas que hacemos desde las distintas materias o tutorías, entre comillas, digamos, de excursiones. En la decisión del centro, por prudencia, ha sido no realizar ninguna excursión, ninguna actividad complementaria durante este primer trimestre. Mantenemos exactamente igual que el curso pasado. En el segundo y en el tercero, en función de la evolución, pues estudiaremos, el protocolo nos permite hacerlas, ya está permitido hacerlas, estudiaremos la situación, estudiaremos las ventajas, los pros y los contras que de su organización. Nos parece importante, interesante desarrollar alguna actividad fuera del aula, nos parece interesante, nos parece necesaria para nuestros alumnos, pero insisto que por prudencia en este primer trimestre no va a ser. Segundo, tercero, esperamos que sí, esperamos poder retomar, esperamos, insisto,
poder retomar alguna de esas actividades grandes que hemos tenido que abandonar para mayores, pues la salida que hacemos a Roma, la salida que hacemos a Cataluña, Zaragoza, Cataluña, esas grandes, a Madrid con tercero de la ESO, alguna otra que hacemos en sexto, alguna inversión lingüística que ha quedado todo parado. Esperamos poder retomarlas en el segundo o tercer trimestre, esperamos, todo en condicional. ¿Y si pasa algo? Bueno, pues si pasa algo, el mismo protocolo que el curso pasado. El niño lo tendremos que sacar del aula, la persona que le acompañe llevará su mascarilla, llevará su EPI, lo llevaremos a una zona separada, un recibidor, y contactaremos con la familia en caso de que un alumno se ponga enfermo, etcétera, etcétera. Notificaremos al coordinador COVID, la persona provista adecuadamente y protegida adecuadamente le acompañará a un recibidor para contactar con su familia. En el caso de la persona afectada, sea menor, por supuesto, llamaremos para que le recojan y llamen al médico y reciban instrucciones al respecto. Insisto, lo que comentaba antes, que es el médico el que tiene que dar instrucciones. No vayas al colegio, ven al colegio, vete al colegio, ven a hacer una prueba, no vayas a hacer una prueba, los que te rodean tienen que confinarse, los que estén vacunados no, eso tiene que ser el médico. Este año se suma, el año pasado, pues bueno, en casos similares había veces que la respuesta del protocolo no era la misma para casos similares. Este año se suma a la casuística de los vacunados, los no vacunados. Entonces, bueno, eso es el médico de atención primaria el que dará las indicaciones a ese respecto. El escenario no presencial no se contempla, pero bueno, podemos establecer como un escenario no presencial aquellos momentos, escenario semipresencial, aquellos momentos en los cuales pues unos están en clase y otros no. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en algunas ocasiones, el curso pasado? ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, pues todos los alumnos tienen una cuenta colegial de G Suite. Todos los alumnos al principio de la clase, del curso, recibirán los códigos de la Classroom para apuntarse en, depende de cómo esté organizado, en la materia, si está organizado por materias, en más pequeño está organizado por secciones, bueno, para que se apunten. Y el año pasado, pues dotamos a las clases ya, las que eran necesarias, que faltaba algún alumno, de estas cámaras web, para poder hacer, que el alumno pudiese hacer un seguimiento de las clases. Los alumnos, el resto están en clase y el conectado desde casa, a través de Classroom, de Google Meet concretamente, conectado, podrá hacer un seguimiento de esa clase, bueno, con las limitaciones que puede tener el estar en casa y no estar allí. Pero bueno, yo creo que fue un gran acierto el implementarlas el curso pasado. Se mostró muy agradecido a las familias y los alumnos este año, en principio, en ese escenario que podemos llamar semipresencial, lo mantendremos. Bueno, y un escenario no presencial, no venía a clase. Bueno, pues el año pasado hubo algunas aulas confinadas, en las cuales se seguían determinados protocolos, dependiendo del nivel académico, si era en primaria, infantil, en la ESO, en bachillerato. Bueno, todos lo mismo, todos los alumnos tienen ahí la cuenta de Classroom. Los más pequeños tendrán tutorial los profesores para ayudar a los familiares, perdón, para ayudar a las familias para que puedan acceder a esa Classroom. Y en función del curso, pues tendremos, en función del nivel o de la etapa, tendremos un protocolo. Bueno, pues en infantil a lo largo de la semana habrá unos momentos de contacto, el plan de actividades semanales, se enviará con antelación. Bueno, habrá una organización de esta etapa, de esta clase confinada por parte de la tutora. Igualmente, de primero a cuarto, la tutora ha llegado el momento, el tutor ha llegado el momento, explicará o comentará cómo se va a llevar a cabo esas clases. La tendencia general es a que puedan dar las clases hora por hora. En bachillerato, eso, quinto y sexto. El año pasado, si no recuerdo mal, de todas estas etapas, tuvimos una clase confinada de primero de bachillerato y los alumnos seguían la clase desde casa. Todos los alumnos, el profesor, íbamos al aula, nos conectábamos y
los alumnos seguían la clase de lo que tuviesen, de matemáticas, de física y química, de lo que tuviesen, de historia, seguían la clase hora por hora de la hora que tuviesen. Entonces, esa es la tendencia. De primero a cuarto puede haber alguna modificación, pues el tutor indicaría alguna indicación. En infantil lo mismo, son pequeñitos, no van a estar delante de la pantalla 5 horas, habría algunos momentos de contacto, pero a partir de quinto consideramos que el horario tiene que respetarse, que tiene que mantenerse el mismo horario, y esa es la idea que seguimos, con la que seguimos para un escenario no presencial en esos términos. Básicamente, esperemos que no, si nos mandan otra vez a todos para casa, esperemos que no, pues esta es la idea que queremos transmitir y que queremos hacer. Pues ánimo y a por ello, como pone ahí. Yo creo que si lo hemos hecho muy bien, podemos seguir haciéndolo muy bien. No podemos relajarnos, tenemos que seguir atentos. La familia hicisteis un gran esfuerzo el año pasado, los alumnos también. Desde el colegio fue enorme la atención de los profesores, de los monitores, de todo el personal del colegio, de la gente de limpieza. Yo creo que podemos hacerlo bien, y como grupo, como familia, a fin de cuentas, como familia marista que somos, podemos hacerlo muy bien y lo vamos a lograr seguro. Seguro, un mensaje de optimismo, pero un mensaje también de prudencia. Bueno, yo creo que he acabado mi presentación, tengo las gracias después ya. Entonces, bueno, llegado a este punto, voy a dar paso en primer lugar a los jefes de estudio, por si quieren aportar alguna cosa más, por si quieren puntualizar alguna cosa, dar alguna otra información más concreta. Dejo de presentar. Vamos a ver. Dejo de presentar y doy paso. En primer lugar, si os parece bien, a Mariaje de nuevo, por mantener el orden, jefa de estudios de primaria, como comentaba, por si quiere concretar alguna cosa más. Desde este momento digo que bueno, mi conocimiento de ESO y bachillerato, como es lógico, es mucho mayor por los 6 años en el despacho de jefatura que he mantenido. El de infantil y primaria espero que sea adecuado, que sea óptimo. Pero bueno, hay muchas cosas del día a día, muchas cosas que puntualizar, que por supuesto la jefa de estudios, Mariaje, ya con 4 años de experiencia, ya no tiene nada de novata, puede llevar a cabo y os puede aclarar. Doy paso a Mariaje. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Nada, yo solamente sí que, como siempre, me toca pues recordar esta parte de normas, ¿no? Voy a corroborar y a afirmar y reafirmarme, ¿no?, lo que ha dicho Sergio, que el año pasado sí que se ha hecho muy bien, pero es muy importante no relajarnos y que este año vengamos, pues eso, que ese relax sea un impedimento a la hora de seguir haciendo y cumpliendo las normas de esa manera. Siempre se ha hecho. Las familias de primero de infantil que son nuevas en el colegio tienen unas normas diferentes, y mañana por la tarde recuerdo que tienen esa reunión con las tutoras. Ahí se les va a dar su información para ellos, ¿de acuerdo? Porque es el primer día de colegio para un gran número de alumnos, y serán las tutoras las que les van a dar las normas a guiar, y para eso van a tener esa reunión de la que ya han sido avisados telefónicamente por las personas de recepción, y allí les darán las normas y todas las dudas que tengan se pueden plantear o se deben plantear en ese momento. Para el resto de cursos de segundo y tercero de infantil, el protocolo a seguir es el mismo del año pasado. Los alumnos van a estar en el punto y serán las tutoras en el punto pintado en el suelo. Habrá unos carteles también. Además, bueno, los alumnos de segundo y tercero de infantil tienen la ventaja de que ya conocen a sus tutoras, entonces se colocarán en los espacios habilitados para ello. Yo creo que ellos lo hacen fenomenal y además les gusta esa sensación también de ser mayores. Entonces, bueno, tienen las indicaciones de por la puerta que entrarán porque se han colgado en la página. De los alumnos de primero de primaria es el grupo burbuja, ¿de acuerdo? Y también tienen que estar en las filas, y segundo en los puntos, en tanto primero y segundo, en el primer patio. Hacen las filas en el primer patio, y ahora diré con qué espacio de diferencia de unos a otros, que este año se ha modificado un poco el horario, y de ahí que haya en la página una cosa que diga reajustes porque de horarios, porque atendiendo un poco a veces las necesidades de las familias de no tener tanto tiempo de espera, ¿no? Las familias que tienen
alumnos en infantil y alumnos hijos en infantil y hijos en primaria, pues se ha reducido un poquito el tiempo de espera. Esperemos que no sea eso un hándicap para que haya pues más, bueno, pues a lo mejor haya más aglomeración de personas, ¿no? Vamos a esperar y ver si vamos a estudiarlo. Si vemos que eso ocurre, pues entonces a lo mejor tendríamos que cambiar. Pero en principio yo creo que ya este año que estamos acostumbrados a ello no habrá ningún problema. Entonces, primero y segundo de primaria también hacen las filas en el primer patio y salen. Igual que el año pasado, salen al primer patio y ahí las tutoras son las encargadas de entregarlos según van saliendo. Ahí en primero y segundo de primaria les entregan las profesoras. Los que pasan a tercero de primaria y de tercero en adelante, entran también en sus filas con el puntito señalado. Pero sí, en ese segundo patio, ahí sí que las familias se colocarán en el punto donde está colocado el niño. Es decir, cada niño se va a colocar en el punto según su número de clase. Para ir a recogerlo, las familias se colocarán en el punto del niño. Si mi hijo tiene el número 2, yo cuando venga a buscarlo a la 1, estaré colocado en el punto número 2 y yo ya me llevo a mi hijo, de tal manera que así para ellos es una referencia y ya que es un cambio también y se van haciendo un poquito más mayores, pero para que tengan una referencia. De todas formas, las tutoras y tutores, cuando tengan la reunión e incluso el primer día de presentación, incluso por los correos comunicados o harán todas las dudas que tengan a este respecto, pues os las van a solventar. ¿De acuerdo? Las filas evitamos, ya lo ha dicho Sergio, yo insisto, evitamos hablar con las familias, con los profesores y sobre todo evitamos pasar por las filas. Yo insisto y a veces reconozco que bueno, pues en el patio mi trabajo es ese, mi trabajo entre otras cosas es tener que hacer cumplir las normas, pero yo me parece que es una cosa que si nosotros lo hacemos bien, los adultos lo hacemos bien, los niños también, para ellos somos su ejemplo y facilitamos la labor de todos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerdo una vez más que intentemos evitar hablar con los profesores en ese momento, que sabéis que no se puede pasar entre las filas y por ahora tenemos que seguir manteniendo el mismo protocolo del año pasado. En el reajuste de horario que se hizo, yo lo voy a aclarar, el horario que vamos a tener es porque la Junta este año ha mandado que tenemos en septiembre hace muchos años teníamos este mismo horario, de 9 a 1, es decir, 4 horas. Hace unos años cambiaron y nos mandaron de 9 a 2. Pero este año, la Junta y Dirección Provincial han vuelto a mandar esa jornada que ellos denominan reducida. Por eso tenemos el horario de 9 a 1, porque eso viene ya estipulado por Dirección Provincial. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos que hacer ese reajuste para entradas de infantil y primaria, he ahí el cambio que hemos tenido con los minutos. Entonces, y ya hablo que primero de infantil tiene una norma diferente que ya se ha explicado, pero yo voy a hablar de segundo de infantil. Segundo y tercero de infantil entra a las 9 menos 10 y sale a la 1 menos 10. Y primaria, de primero a sexto de primaria, entran a las 9 y salen a la 1 en este horario de septiembre. Ya sabemos que los alumnos de primaria infantil tienen unas semanas de adaptación y por eso ellos tendrán un horario diferente, adaptado como su propio nombre indica. Yo no sé si hay alguna duda, después pues yo responderé si hay alguna duda, que creo que hay alguna pregunta por ahí, pero bueno, eso al final, como ha dicho el moderador y el director. Solamente quería decir tres palabras. Paciencia, ilusión y esperanza. ¿Paciencia? Bueno, pues porque tenemos que seguir teniendo mucha paciencia en el cumplimiento de las normas, en no poder tener esa cercanía, ¿no?, que nos gustaría a lo mejor, ¿no?, tener con los alumnos, en tener más con las familias incluso, ¿no? Entonces, bueno, paciencia porque estamos seguros que después de todo esto que hemos pasado, ese momento llegará. ¿Ilusión? Pues porque un año que comienza siempre se tiene ilusión. Y todos los que estamos aquí y los profesores tenemos esa ilusión y esa pasión por educar. Entonces es un año nuevo para nosotros que comienza y comenzamos todos con la misma ilusión. A veces me gustaría que vierais, ¿no?, cómo están por aquí colocando las clases, quitando las cosas del año pasado, esta decoración, cuidando esos pequeños detalles para que el próximo día cuando los alumnos vuelvan, pues se vuelvan a encontrar en la que sin duda es también su casa, porque pasan muchas horas en el centro.
Y luego esperanza. Esperanza porque estoy convencida de que entre todos, y vamos a confiar en que, bueno, pues en las vacunas, como se ha dicho anteriormente, pues podamos llegar a una cierta normalidad, sin bajar la guardia, pero a una cierta normalidad. Y pensad que vais a dejar a vuestros hijos pues en el colegio que vosotros habéis elegido, donde ya conocéis a la gran mayoría de los profesores y donde sabéis que se trabaja de la mejor manera que sabemos, que yo creo que se hace muy bien, y con un gran equipo de personas que están entregados, no profesores solo, sino monitores del comedor, personas de recepción que se entregan cada día, secretaría, que se entregan cada día a todos vuestros hijos en cualquier momento. Así que, pues nada más, solamente desearos un feliz curso y nada, y bienvenidos. Muy bien, Marije, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, te daré paso para que respondas, pero previamente le doy la palabra a Víctor García, pues para que comente alguna cosa a nivel general, y luego si hay alguna otra pregunta para responder, pues igualmente se lo haré llegar. Adelante, Víctor. Gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar, agradecer a las familias este tiempo de reunión. En secundaria y bachillerato ya sabéis que arrancamos el día 15, con lo cual todavía disponemos de una semana y media de preparativos, etcétera. A finales de septiembre tendremos la reunión específica de bachillerato, donde bueno, pues ya tendremos, daremos algunas informaciones más concretas de la etapa y a través de los tutores. Lo mismo para la etapa de secundaria en los primeros días. Y en relación a lo que han comentado tanto Mariaje como Sergio, por la importancia de solicitaros toda la colaboración posible para el cumplimiento de las normas. No hay que bajar la guardia, lo hemos comentado. Es importante mantener la tensión. Será necesario repetir a los alumnos, y ahora me refiero pues a los de secundaria. Habrá que insistir bien, sobre todo en estos primeros días, para volver a coger esa dinámica que permitió que el centro fuese un lugar seguro. Quiero agradecer también de antemano vuestra colaboración. El curso se iniciará en secundaria y bachillerato en las condiciones óptimas a partir del día 15. Solucionaremos todo tipo de dudas y cuestiones que puedan surgir y ofrezco mi disponibilidad para todo lo que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, voy a coger un poquito las preguntas que han surgido en el chat. Algunas os las reenviaré, algunas ya están contestadas, pero bueno. Pregunta por aquí si al inicio del curso se va a saber el tutor y el grupo al que pertenecen. Bueno, como es habitual, como es costumbre, pues uno el día anterior en la ESO y bachillerato solemos hacerlo el mismo día por la mañana e informaremos o bien a través de la plataforma. En este momento la plataforma no está activa. Estamos en la migración del curso pasado a este curso. La pondríamos activa para que lo pudiesen ver las familias en qué grupo estaba. O, esa es una opción, o a través de correo electrónico haríamos llegar el curso, el tutor lo verán cuando lleguen a clase, el tutor que tienen de acuerdo con esa clase, asisten a esa clase. En primero de infantil, recuerdo que tienen ahí una reunión próxima, previamente, por supuesto, informaremos de la clase en la que están. Muy bien. Algunas preguntas que ha respondido María G. Vete anotando, vete. Sí. Primero, en primero de primaria. No. En primero de primaria no hay babi de comedor. El babi de comedor solo se utiliza en infantil. Y como ya hemos indicado, es un modelo diferente al de clase, ¿de acuerdo? O sea, pueden traer el que quieran. No es obligatorio el del uniforme del colegio. Pueden traer cualquier babi. Entonces, en primero de primaria no hay babi de comedor. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Sergio, dice la de la catequesis, creo que es, ¿no? Sí. ¿Está previsto que los niños puedan asistir a catequesis? Bueno, pues la verdad es que el otro día, como estamos con el comienzo, pues estamos haciendo pues muchas otras cosas muy urgentes, que esto no significa que no sea importante, pero a lo mejor ahora no es lo más urgente, pero sí que se está buscando algo para ver cómo podemos hacer, ¿no? Que los niños puedan asistir al colegio o por la de catequesis o por lo menos algo que pueda valer para hacer. Entonces, eso en cualquier momento, en cuanto esté todo organizado, informaremos a las familias inmediatamente. ¿De acuerdo?
Yo creo que la idea del centro es cierto que no lo hemos reflexionado todavía, no hemos hablado por ello, pero es la ofertamos, pues digamos que como en los términos de una actividad extraescolar, una actividad un poquito más allá de lo académico. Y la idea es que sí que puedan los alumnos estar y hacer aquí la catequesis. Material de primero de infantil, lo tienen que traer, lo proporciona el centro. ¿Cómo va este tema, Mariaje? Bueno, pues en la página web se colgó el material que tienen que traer. De todas formas, mañana, como es la reunión, si tienen alguna duda, pero este año el material lo tienen que traer las familias, ¿de acuerdo? Está colgado en la página web lo que necesitan, pero de todas formas, mañana en la reunión se va a especificar exactamente. Entonces, yo esperaría mañana que las tutoras que se han puesto de acuerdo para dar, pues, lógicamente, las mismas normas para las tres clases a realizar esta compra. Muy bien, yo creo que esta ya la ha respondido, el tema de los horarios. Sí que hubo ahí un reajuste, hicimos una primera valoración, luego vimos algunos problemas en cuanto a interacción de alumnos, en cuanto a movimientos por el centro. Y lo que, digamos, comentó antes ya María G, el horario, es la circular que está ahora mismo colgada en la página web del colegio, es la que tiene validez. Es cierto que hubo, efectivamente, que hubo un cambio ahí, se informó a través de la página, pero bueno, de cara a ello, y siempre, sí, hablamos de que los alumnos, bueno, pues 5 minutos antes puedan estar para que los profesores estén pendientes ya de ellos, para organizar la subida con tranquilidad y para el que estén en las aulas a la hora que deben empezar las clases. 5 minutos en la fila, 5 minutos de formación de fila, digamos, y ya subir para estar a la hora que deben estar. No sé si a este respecto, Mariaje, y la siguiente, si el día 10 los alumnos deben llevar el uniforme. Sí, desde el primer día. Así evitamos problemas. Sí, desde el primer día uniforme. Muy bien, sabemos que es obligatorio, este curso ya hasta sexto de primaria, toda infantil y toda primaria, va subiendo con los cursos y en principio desde el primer día deben de traerlo los alumnos. Nostalgia tenemos todos de los anuarios. Hay aquí una pregunta, ¿se volverán los anuarios? Esperemos que sí, es un documento gráfico palpable, porque lo podemos hacer virtual o demás, pero esperemos que puedan volver los anuarios con las fotos, con las noticias, con todo lo que hemos hecho a lo largo del año y podamos publicarlo de nuevo. Vamos a ver cómo va la cosa. Nuestra intención, por supuesto, es que sí. ¿Qué va a pasar con los apoyos de AEL y PET este año? ¿Van a seguir los niños con necesidades especiales con esos apoyos un poco como el año pasado? Nuestra idea es que efectivamente el año pasado hubo determinadas incidencias que impidieron atender perfectamente, como queremos atender, a estos alumnos adecuadamente. En las contrataciones de aumento de ratio que nos ha facilitado la Junta de Castilla y León, hay al menos un perfil y medio, un profesor y medio, digamos, en cuanto a horas me refiero, una jornada y media, por entenderlo así, que hemos querido un perfil de PT y de AL para atender adecuadamente a estos alumnos. Estoy convencido de que van a tener la atención necesaria, la atención oportuna. María G., no sé si quieres apuntar algo. Vamos a ver. Nosotros, nuestra prioridad es atender a estos niños, pero estamos muy limitados en este sentido. El año pasado, pues hubo que hacer muchas sustituciones y hemos tenido que tirar de estas personas para hacer los apoyos y entonces por eso surgió así. Esperemos y confiemos en que este año esto sea mucho más tranquilo y esas personas puedan dedicar todo el tiempo o la gran mayoría de su tiempo a hacer estos apoyos que necesitan estos niños con estas dificultades. Muy bien, nos pregunta aquí sobre el acceso a las clases online desde el primer día. Bueno, la idea de las clases online que hemos diseñado es para cuando un alumno pues tenga una enfermedad de cierta duración. Si yo tengo que llevar a mi hijo al médico porque tiene 37,3 y a lo mejor al día siguiente está en clase, pues no contemplamos en principio ese escenario de clases online. El año pasado hemos ofrecido y cuando se nos ha demandado en todas las etapas
del colegio, el acceso a, esas videollamadas, el acceso a esas clases. Es un servicio, es una atención que queremos dar y que alumnos que han estado muchos días en casa confinados, pues les ha servido para no desengancharse. Con las limitaciones que sabemos que tienen, porque sabemos que las tienen. Pero bueno, la idea un poquito de estas clases es, bueno, pues si estoy un día porque me encuentro mal y no tengo que ir a más, pues bueno, pues igual lo suyo es recuperarse, lo suyo es estar bien y volver al día siguiente a clase. En infantil será posible que los alumnos disfruten de espacios más amplios, por turnos de la semana. El año pasado las zonas eran acotadas, casi imposible. Te paso ahora a Mariaje, pero el espacio que tenemos siendo grande, es el que tenemos y sabéis que no pueden interaccionar unos alumnos con otros. Mariaje, no sé si tienes algo que apuntar. Sí, bueno, es que además, bueno, sí, bueno, es cierto que tenemos los espacios que tenemos, pero siempre nosotros hemos apostado porque los niños salgan todos los días un rato de ocio, que no tenerles más tiempo en clase y que tengan que salir a un espacio más amplio. Nos parece que es más fundamental que todos los días tengan un rato de recreo, aunque sea un espacio más reducido, que no tenerles en el aula, porque tendrían que pasar pues 9 días, ¿no? Porque somos 9 cursos, hasta que el siguiente curso pudiera salir al patio. Y nos parece, vamos, esa opción nos ha parecido la idónea. Vale, yo entiendo aquí una sugerencia más que otra cosa, que los alumnos de infantil tomen el almuerzo después del recreo, en vez que la clase está ventilada, en lugar de justo antes de salir. Entonces, bueno, voy a aclarar esto. Es que el almuerzo lo toman en clase con las ventanas abiertas. Entonces, no depende de que lo tomen antes o después. En infantil se ventila muchas veces, muchas más veces, incluso casi a veces un poquito hasta más, ¿no? Porque, bueno, pues porque a veces se bajan la mascarilla, tal. Pero siempre cuando toman el almuerzo, yo pensé que se refería por algún momento por la hora, pero realmente siempre que toman el almuerzo, las clases están con las ventanas abiertas tomando el almuerzo. O sea que, y luego esas clases están abiertas un poquito antes del almuerzo y después del almuerzo cuando salen al recreo. O sea que está siempre ventilado. Muy bien, gracias, Mariaje. Hay una pregunta sobre el kit de higiene con gel hidroalcohólico. ¿Desde qué edad es obligatorio? Desde ninguna. No es obligatorio. Recomendamos que cada alumno traiga su kit para su higiene, para lavarse las manos. Siempre al entrar, al salir, en cualquier movimiento, pueden utilizar el que hay en la clase, pero en un momento dado, pues en el puesto, pues puede limpiarse las manos, se me rompe la mascarilla, tengo la de repuesto y demás. No es obligatorio a ninguna edad. En el colegio disponemos, si un niño se le rompe la mascarilla y no tiene, disponemos de mascarillas de repuesto, de mascarillas quirúrgicas de repuesto, que se la facilitamos sin ningún problema. Segundo de primaria va a haber desdoble incrementando un nuevo grupo. Sí, desde segundo de primaria hasta cuarto de ESO va a haber un cuarto grupo, un grupo de. En las actividades extraescolares de los alumnos de infantil van a mezclarse los grupos, vamos a intentar que no. Hoy mismo hemos estado con una coordinadora de la empresa activa, que es la que lleva muchas de estas actividades, y la indicación es que los grupos burbujas se mantengan grupos burbujas. El protocolo del que os hablaba antes, que marca las pautas en actividades extraescolares complementarias y otras autorizadas, dice que un mismo monitor puede encargarse de varios grupos burbuja sin superar la ratio que pone, siempre y cuando no tengan interacción. Es decir, un monitor podrá estar en una sala grande y podrá tener 3 grupos burbujas separados, siempre con ventilación y demás. No sé si a este respecto, Mariaje, quieres apuntar alguna cosa. No, bueno, que también eso, no, simplemente que eso, según el protocolo de la Junta, lo que nos manden, y además, bueno, parece ser que está en estudio, no hay una parte todavía que está en estudio, entonces yo creo que nos lo aclararán en estos días. Entonces, cualquier información a ese respecto se la daremos inmediatamente. Creo que hablan de 12 niños por grupo, como máximo. Sí. Efectivamente. Muy bien.
Vale, una sugerencia que tomo nota, ya había esta demanda el curso pasado, de que los niños puedan dejar los libros en la clase, sobre todo no, los mayores, los pequeñitos, es evidente, pero los primaria, eso, bachillerato, que puedan dejar los libros en clase. Lo valoraremos. El año pasado tomamos la determinación de que cada uno llevase su mochila para casa. Me consta que pesa mucho y valoraremos esa opción de que los niños puedan dejar los libros en clase. Tomo nota para ello y lo valoraremos en el equipo directivo. El lunes 13 tienen que llevar todos los libros, Mariaje. Vamos a ver, en la página web están colgadas las indicaciones de del comienzo de curso de primero, segundo y entre otras cosas viene esto. Y no me las sé de memoria porque como primero y segundo ha puesto unas y tercero y de tercero a sexto otras, entonces os remito a la página web donde están ya colgadas esas indicaciones para el día 13. Además, el día 10, como es la presentación, los tutores les darán las indicaciones pertinentes respecto a ese tema. Muy bien. El viernes, ¿por qué no empezamos con el comedor, con la jornada normal? Bueno, pues habitualmente dedicamos la primera jornada, tanto en infantil primaria como en secundaria, a una presentación, a una primera toma de contacto con el tutor y demás. Hemos optado por seguir con ese hábito, con esa costumbre que tenemos y pues es el motivo por el que el viernes comenzamos al igual que en todos los inicios de curso de estos últimos años con esa jornada de presentación. Nos preguntan una persona que tenga niños en segundo y en tercero de primaria, ¿cómo podrían recogerlos? Bueno, pues los niños de tercero de primaria, como están en el punto y no se van a mover de ahí hasta que no vaya la familia a recogerle, que indicamos que si puede ser es mejor, pues eso, que venga solamente, ¿no?, una persona por familia, pues se recoge primero al de segundo. Y el otro, siempre hay profesores en el segundo patio y esos niños que permanecen en su punto hasta que la familia vaya a recogerle. Muy bien, gracias. ¿A través de qué plataforma nos van a indicar el tutor los procedimientos a seguir? Vamos a enviarlo o bien por correo electrónico o bien a través de la plataforma de comunicación LC Ibérica. De esa manera informaremos, lógicamente, previamente al inicio, cuál va a ser la clase en la cual está ubicado vuestros hijos y vuestras hijas. ¿A qué hora saldrán los niños del comedor en el horario de septiembre? Pues a partir de las hasta las 3. De todas formas, este apartado todavía no lo he cerrado con Mónica, que es la persona que lleva las actividades, porque también dependemos de la salida de los alumnos de secundaria, que salen a las 2:20. Entonces, como la recogida de los niños se va a hacer igual que el año pasado, que se recogerá por el portón uno a uno, pues en cuanto sepamos os lo comentamos, pero me imagino que será igual que el año pasado, ¿eh? Hacia las 3 de la tarde sea el último momento en que se les a las 3 de la tarde sea el momento en que se les pueda recoger a partir de esa hora. Muy bien, los grupos desdoblados van a tener los mismos tutores que el año pasado. Entiendo que hablamos de primaria, en secundaria cambian todos los años de curso, de tutor, etcétera, etcétera. Entiendo que se mantendrán los tutores de las 4 clases en la medida que se pueda, Mariaje. Vamos a ver, hay cursos, por supuesto, que hay en segundo, tercero, cuarto, va a haber tutores nuevos. Segundo, tercero y cuarto va a haber tutores nuevos, aparte de que también va a haber otro tipo de, va a haber tutores nuevos, sí. Pero quinto y sexto mantendrán los tutores del año pasado. Bueno, aparte que es que cambian, porque los profesores de sexto van a bajar a quinto, o sea, es que hay un cambio. Entonces, no vamos a especificar aquí ahora nada, porque sí que va a haber algún cambio, lógicamente. Va a haber cambios. Vale, ¿dónde se recoge a los niños después del comedor? Se les avisará en su momento la organización. Tenemos que ver un poco en función del número de niños que se quedan al comedor, dónde se hace esta recogida. Y la hora lo mismo, la hora y el comedor, la hora de recogida y lugar se les informará previamente. Los de primaria, el viernes, ¿a qué hora? Entiendo que está publicado en la página web, ¿a qué hora tienen que venir el viernes los alumnos de primaria? Está publicado en la web. No sé si lo tienes a mano para recordarlo, sí. Mariaje.
Sí, además es que está publicado en la página web y van a ir por, y van por turnos como el año pasado. Primero de primaria de 10:30 a 11:30. Y segundo a sexto, de segundo a sexto, de 10 a 11. De todas formas, remito a la página web, pero sí. Vale. En la reunión de mañana de primero de infantil, ¿podemos asistir padre y madre? Entiendo que no, que la indicación era de un progenitor. No sé si María G. algo al respecto. A ver, efectivamente que habíamos dicho uno, pero en 3 años sí que a veces hacemos una excepción, porque como es el primer año y a veces viene uno, viene otro, sí que este año y como estamos vacunados con el uso de la mascarilla y ventilación y van a venir en grupos muy reducidos, sí que hemos pensado que podrían venir los dos. Perfecto, pues padre y madre podrán venir si quieren. ¿Los alumnos de primero de infantil tienen acceso a madrugadores y comedor en septiembre? Sí, como los demás alumnos. Sí. Tienen acceso a madrugadores y al comedor sin ningún problema. ¿Hay que comprar material infantil este año? ¿No se va a cobrar la aportación mensual para material? No. El material infantil se cobraba una sola vez al año. Aquí está la respuesta. Sí, pero... sí. No tiene que ver una cosa con la otra, efectivamente. Lo que se cobraba en una vez al año es el material para infantil, que evidentemente no se va a cobrar este año si los alumnos, lógicamente, traen su material. Esa cuota no era una aportación, era una cuota que tenían que pagar por ese material y no tiene que ver con la aportación, la donación voluntaria que las familias que consideran oportuno hacen todos los meses. ¿Los alumnos de la ESO y bachillerato deberán seguir llevando el material al patio en caso de que en la siguiente hora tengan que ir a otra aula? Bueno, vamos a considerar esto de que no tengan que llevar a lo mejor el material a la calle o al patio como el año pasado, que puedan mantenerlo en la clase y pasar por la clase y recoger el material que necesitan para la hora siguiente. Eso yo creo que es de sentido común. ¿Primero EPO lleva Babi a clase? No. No, primero de primaria solamente, ya a partir de primero de primaria solo llevan el uniforme. El Babi solamente es obligatorio en la etapa de infantil. Para el primer día habéis dicho uniforme. Cuando decís uniforme, ¿es chándal o el traje? Entiendo que es la ropa de vestir, si podemos decirlo así. El chándal es para los días que tengan educación física. Así es. ¿Cómo va? Bueno, la plataforma de lectura Tatún, los tutores informarán a los alumnos la manera de acceder, cómo se trabaja. Los tutores que han tenido formación a este respecto informarán a los alumnos del acceso a esta plataforma y de qué manera podemos sacar todo el rendimiento a la plataforma, a esta plataforma de lectura gamificada. ¿El año que viene el uniforme subirá para primero de la ESO o será voluntario en dicha etapa? Uf, de aquel año que viene no sabemos lo que pasa. No lo hemos valorado todavía eso. Tenemos que valorarlo. Si el uniforme sigue subiendo con la generación que va subiendo el uniforme, o lo dejamos voluntario, como está siendo ahora, desde como está en estos momentos, como es el uniforme en ESO y bachillerato. En segundo de infantil, la circular pone resto de material escolar. ¿Necesitan algún tipo de pinturas en especial, tijeras, etcétera? ¿Hay algún listado para eso, María G? Sí, se colgó en junio, se colgó en la página web el material de infantil para el próximo curso. Está colgado en la página web desde el mes de junio. Así que remito a la página web para que sepan, porque yo de memoria ahora no me sé el material que han pedido, pero sí que está. Vale, ¿no se podía poner como obligatoria mascarilla en la sala infantil? Evidentemente no, porque eso es una normativa, si no me equivoco, a nivel de España, por el cual las mascarillas en menores de 6 años no son obligatorias y evidentemente no podemos saltarnos una norma
estatal, lo ponemos altamente recomendable, pero en ningún caso podemos ponerlas como obligatoria. Informaremos de cuándo y dónde se recogen los niños del comedor, informaremos en breve, comentaremos en función un poco de los niños. ¿Habría posibilidad de protección a través de lámparas en las aulas? Filtro SEPA, valoraremos, no vemos. Vemos ahí una gran inversión y tampoco vemos o lo que hemos leído al respecto. No sabemos si tendrán los efectos deseados. Lo que todo el mundo recomienda, evidentemente, es la ventilación del aula, que es lo que hacemos. A veces con frío, a veces con tal, pero es lo que en principio tenemos previsto, la ventilación de aulas. Buenas tardes. El listado de materiales figura en la agenda. Este año no va a haber agenda corporativa. Gracias. No, en principio. A ver, María Ángel. Es que aquí puede haber una confusión, porque es que, a ver, en primero de primaria sí que los tutores han pedido agenda, solo en primero de primaria, porque el cambio de infantil a primero de primaria para el uso de la Classroom el año pasado se valoró como que era positivo. Solo en este caso. Y ya doy paso al director para que diga todo lo que pensamos a este respecto. Sí. Pero sí que quería hacer esa aclaración, que en primero de primaria es una excepcionalidad, porque vimos que los niños que pasaban de tercero de infantil a primero de primaria, pues necesitaban un poco ese. Entonces, bueno, pues hay cosas que con el tiempo pues aprendemos y ya sea es una de las, o bueno, o nos ha servido de experiencia y nos ha parecido que es así. Eso no significa que luego se vayan familiarizando ya con el uso y se deje de usar, pero sí, sobre todo para el comienzo. Por eso no es corporativa, porque el colegio, ahora ya habla el director y con lo que se ha llegado a la conclusión. Sí, un poco en esa línea tendemos a la digitalización y tendemos a la agenda. A algunos críos igual les cuesta más, me consta. Pueden organizarse de su manera, pueden traer su apuntar en su cuaderno, pueden hacer esa organización, pero en principio la agenda no tenemos pensado que este año la agenda. Si quieren hacer alguna pregunta más, pues aprovechen, porque bueno, vamos a hacer el turno de preguntas, vamos a contestar estas que están ahora, por supuesto, efectuadas, pero bueno, en breve cerraremos el turno de preguntas. ¿Los niños mayores de primaria pueden salir solos? ¿Los niños mayores de primaria pueden salir solos si los padres esperan fuera? ¿Deben avisar al profesor? Sí, necesitamos una autorización desde el primer día que se entrega al tutor, que bien puede ser a través de la plataforma o a través del correo, que diga pues el nombre del padre o de la madre que autoriza que su hijo salga fuera, pero sin autorización no. Muy bien, gracias. Primero de primaria, ¿el material escolar y los libros se llevan a clase el primer día? Vamos a ver, los alumnos el primer día de clase, viernes, día de septiembre, los alumnos no tienen que llevar nada de material escolar ni nada. Ese día los tutores les indicarán todo aquello que tendrán que ir llevando en los días sucesivos. Y remito a la página web donde están las indicaciones de inicio de curso de primero y segundo de primaria y de tercero a sexto de primaria. Gracias. Y una aclaración también quería hacer. En esas indicaciones sí que se habla de que no se dejará material para facilitar la limpieza. Pero bueno, como ha dicho Sergio, posiblemente, pues eso, si tenemos que darle una vuelta, se hablará en el equipo directivo, como se ha dicho, aunque ahora esté puesto ahí como una norma que en principio es en la que vamos a basarnos. Hasta que si se llega a un cambio, pues se avisará. Muy bien. Vamos a ver. ¿Está previsto hacer excursiones o viajes durante o al final del curso? Ojalá. Estamos, de hecho, si no me equivoco, hoy o en estos días, estamos haciendo la programación de actividades complementarias para segundo y tercer trimestre. Estamos haciéndole esto y vamos a enviarlas en su momento, junto con la programación general anual, a la inspección educativa para que las den de paso y demás. Está en función de la situación sanitaria, de las recomendaciones, de las prohibiciones o no prohibiciones. Ojalá podamos hacerlas. Es nuestra intención y creemos que eso forma parte importante de la educación integral de nuestros alumnos, la convivencia, el estar fuera del ámbito propiamente escolar o solamente escolar. Y nuestra intención es que sí, pero esperaremos a las circunstancias. Horarios para recoger a los niños al comedor y dónde, informaremos sobre este particular. ¿Se puede ocupar el parking del colegio? No, en el parking el colegio no tiene parking, de hecho, desgraciadamente el colegio no tiene parking.
Entonces, es una de las grandes o de las carencias que tenemos en el centro, de no tener un parking en algún sitio. Entonces, no se puede aparcar en el parking, efectivamente, porque no tenemos parking. Hay una parte ahí al finalizar el edificio en el que, bueno, pues algunas personas metemos el coche, es un espacio de la comunidad de hermanos que viven aquí, pero no se puede. En primaria, entre interrogantes, mochilas sin ruedas. Sí. Mochilas sin ruedas por las escaleras. Y si al final se llega a la conclusión, sí, mochilas sin ruedas, porque además está también, me remito a la página web. No voy a decir nada, pero voy a reñir un poco a la gente porque no lee las cosas, ¿eh? En donde está elaborado y donde está la página web, todo lo del material en negrita, está puesto que no se llevan las mochilas de ruedas. No está permitido el uso de mochila con ruedas precisamente por el uso de las escaleras, entre otras cosas. Muy bien, ¿se puede apuntar al comedor a partir de noviembre o de diciembre o de enero o de febrero cuando lo necesiten? Sí que intentamos, en la medida que se sepa, apuntarse lo antes posible, en la medida que se sepa. Días puntuales, comedor también. Aunque la normativa dice, y lo dice el protocolo este de actividades extraescolares, etcétera, etcétera, que los días puntuales será solo si hay sitio, como así hablando, traduciendo un poquito lo que dice. Pero bueno, en el colegio tenemos sitio en principio para atender a todos los niños, pero sí que con tiempo informen de que se tiene que quedar al comedor. Entiendo que puede surgir un imprevisto y hoy por la mañana tengo que decir que si mi hijo se puede quedar al comedor, sin problema. Si es para un mes, pues lo aviso con tiempo, pues este mes se va a quedar. Pero en cualquier momento no es necesario que sea ahora al principio para todo el curso, sino en el mes o en el tiempo que lo necesiten. La reunión de mañana es para los padres de alumnos de primero de infantil. Para los padres de alumnos de primero de infantil, para las únicas personas. Un poquito más adelante, al inicio del curso, bueno, está por ahí anotado, informaremos hacia la primera semana, quiero recordar, con permiso, la segunda semana, hacia el día 2021 ya tendremos con los tutores, como comentaba antes online, la primera toma de contacto, la primera reunión de padres para el resto de cursos. Mañana, primero de infantil. Bueno, el año pasado afirma aquí una persona que no se lavaban con agua y jabón casi nunca, solo con gel en infantil. Yo entiendo la dificultad de lavar estos niños con agua y jabón, pero María G., tú que estás ahí. Bueno, es que en realidad el protocolo dice que se tienen que lavar las manos. Tampoco entiendo muy bien esta frase, ¿sabes? De si con agua y jabón y casi nunca y solo con gel. Entiendo que para todos es un esfuerzo el lavado de manos y los niños, bueno, pues en algunas ocasiones sí que se han lavado con agua y jabón y en otras con gel. Pero no sé muy bien qué quiere decir. Que si prefiere que sea con agua y con jabón, pues en los niños a lo mejor que tenían algún tipo de alergia con algún gel, se les lavaba con agua. O sea que con agua y jabón, ¿de acuerdo? Pero vamos, que si en este caso esta persona que se está dirigiendo a nosotros tiene predilección porque se le lave con agua y jabón o tiene algún tipo de alergia, de contacto o lo que sea, pues que se lo diga a su tutora para que a este niño o niña se le lave con agua y jabón. Muy bien, hay aquí otra pregunta al respecto de básicamente de las listas. Pues previamente al inicio del curso se informará a todas las familias o bien a través de un correo electrónico o bien a través de la plataforma colegial del grupo en el que va encuadrado cada uno de los alumnos. En su momento lo comentaremos. Bueno, los auxiliares de conversación en inglés. Nuestro deseo es que haya auxiliares de conversación. No es fácil encontrarlos. Ya antes, prepandemia, ya era complicado encontrar auxiliares de conversación, porque sí, vienen, como comenta aquí, ciertamente vienen algunos extranjeros a la Universidad de León, pero no hay muchas veces que no se encuentran. Suelen así ir más a ciudades más grandes, a Madrid, a otros sitios. Pero bueno, nuestra intención también igual es que vuelvan los auxiliares de conversación como teníamos antes de la pandemia.
que es un aspecto importante que nos parece que mejora notablemente la competencia en idioma extranjero, inglés, de nuestros alumnos, y sí, sí tenemos intención de que pueda, de que puedan venir auxiliares de conversación. Es nuestra intención, ¿eh? Vale, preguntan por la app de ELEZ Ibérica. Sí, tiene deficiencias, tiene dificultades. Nosotros cuando detectamos cualquier incidencia, pasamos a ver la app, tanto la app como la plataforma en sí, como ELEZ Ibérica, como Global Educa, no depende del centro, lógicamente. Es una empresa que nos suministra ese servicio. Nosotros cuando surge algún problema, algún imprevisto, no solo en la app y con familias, con los profesores, también en alguna ocasión sucede algún problema. Damos información automáticamente, rápidamente, y intentamos que se solucione. Están informados de ello y nuestro deseo, por supuesto, es que la app y la plataforma a través del ordenador funcione lo mejor posible. No me ha quedado claro. ¿Recogida del comedor desde las 3 o hasta las 3? María, que no te oímos. Si estás hablando... Perdón, hasta las 3. Perdón, hasta las 3. Vale. En el comedor entiendo que para hay que avisar al centro para comer, para los días sueltos de comedor. Avisar. Sí, con antelación. Con antelación en el centro para los días sueltos. Hablan de selección de alumnos para desdobles de las aulas. No hay. A ver, este año no ha habido selección de alumnos para desdobles de las aulas. Me explico. El año pasado hubo un desdoble de aulas y hubo alumnos que, por suerte o por desgracia, no lo sé, tuvieron que salir del aula en la que empezaron, ABC, y se tuvieron que ir al D. El criterio, pues los jefes de estudios, si me incluyo en este caso porque fui directamente implicado, pues está en función en secundaria, pues las materias, las asignaturas, la reorganización, y en primaria el criterio de la tutora de hacer grupos exactamente igual que los hace cuando hizo 3. En vez de 3, 4, pues seleccionaría. Algunos alumnos pasarían al grupo D por las circunstancias que sea. Tema de equilibrio de más o menos académico, de gente con mejores notas, de gente con un poquito más flojas, de chicos, chicas. Un poco de equilibrio, mantener, que es la idea que tenemos siempre, mantener los grupos equilibrados. Eso el curso pasado. Este año no ha habido desdobles. No ha habido desdobles. En primaria se hicieron el año pasado y se mantienen. En segundo de primaria, la jefa de estudios ha realizado una distribución en 4 grupos. En 4 grupos ha realizado la distribución. En la ESO, el jefe de estudios ha hecho la distribución en 4 grupos ya directamente. O sea, no había grupo ABC y luego sacábamos para el D. Se hizo una distribución en 4 grupos, tanto en la ESO como en segundo de primaria. En los demás grupos vienen del año pasado y el criterio que se siguió es unificar un poco en la medida que podemos. Hacer grupos es complicado porque todos queremos. Yo llevo muchos años, varios años haciendo grupos, es complicado porque queremos seguir, pero bueno, hay que aceptar el grupo, el tutor con el que toca a nuestros hijos, que seguro que lo hace lo mejor posible y al final, pues seguro que está a gusto. Yo, la experiencia me dice que al final los que están a lo mejor cambiaron con otro tutor, pues bueno, acabaron satisfechos. María G., ¿el nombre de alumno o alumna tiene que ir escrito en todos los lapiceros, en todas y cada una de las pinturas? Bien, pues yo a esto no puedo responder porque estas son normas de las tutoras. Entonces, cuando tengan la reunión con las tutoras, e incluso vuelvo a remitir a la circular los alumnos un poquito más mayores que está colgada en la web, les darán los tutores las indicaciones pertinentes que están colgadas. Y vuelvo a remitir a esa hoja porque creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Está colgado en la página web. Vuelvo a remitir a los documentos y los tutores, y voy a leer, creo que literalmente leí antes, que serán los tutores los que mañana, el viernes les darán las indicaciones con lo que tienen que traer. Entonces ahí les van a decir si tienen que traer el nombre, donde sea, como sea. No obstante, yo vuelvo a remitir,
ahí que hay bastantes indicaciones que son bastante claras y específicas. Muy bien. Los que hemos hecho la prescripción a preescolares, entiendo que es extraescolares. Extraescolares en junio. Ahora tenemos que volver a hacer la prescripción. No, al principio, de momento, no. Hemos estado, por ejemplo, reunidos con la directora de Activa, que es una de las que lleva las extraescolares, y nos ha dicho que en alguna actividad en concreto, igual en Aloja o en alguna otra, tendrán que las familias hacer un nuevo formulario para la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros, por protección de datos, no podemos cederle los correos electrónicos de las familias. Entonces, puntualmente se informará de aquellas inscripciones de nuevo que haya que hacer o aquello que haya que hacer, puntualmente en algunas. Los que hayan hecho la preinscripción en principio en junio están apuntados a la actividad y no tendrán que hacer ninguna otra preinscripción. Informaremos en su momento en la página web, a través de la página web. Yo les invito, de verdad, siempre lo digo y ahora también más, que sigan, por favor, siempre y ahora en estas condiciones más todavía, las redes sociales, que sigan del colegiales, por supuesto. La página web, sobre todo la página web, sobre todo la plataforma de comunicación, a través de ahí mandaremos y daremos todas las informaciones que sean necesarias. Vale, respecto al informe, al uniforme, perdón, las niñas pueden llevar pantalón en vez de falda, por supuesto. Sugiero que se estudie la posibilidad de incorporar mallas de cuadros con el mismo diseño que las faldas para las chicas. Bueno, pues tendremos que hablar con algún diseñador, ¿eh, Sergio? Agradecemos las sugerencias, tomamos nota de ello. Yo presumimos en el colegio de que yo creo que nuestro uniforme es bonito, es guapo, pero bueno, añadir eso. Lo que pasa es que, bueno, son diseños que costaría un tiempo, un trabajo realizar otro diseño, pero bueno, notamos la sugerencia no obstante, pero por supuesto que una niña puede venir en pantalón al colegio en vez de la falda sin ninguna duda. Sí, es normal que ahora parezca que no tienes hijos en el centro, en Global Educa, es normal, absolutamente normal, porque estamos, como comentaba antes, en la migración del curso 2021 al 21-22. Es normal, no os preocupéis, se abrirá cuando en su momento, se informará de las clases, de todo eso que habéis preguntado en repetidas ocasiones, en su momento, a través de Global Educa, que abriremos ya una vez que se haya hecho la migración, y a través de la página web, pero sí es normal que en este momento aparezca que no tiene hijos en el centro. Vamos a ver si hay por aquí alguna otra. Bueno, pues hablamos de servicio complementario. Bueno, está respondido aquí el servicio de orientación. Pregunta por el servicio complementario, los 9 euros de servicios complementarios, digamos que estamos autorizados para cobrar por la dirección provincial. Aquí está la respuesta para el servicio de orientación, la plataforma educativa, yo y otros. La hoja que se entregó. Antes del viernes, en principio ya está respondida esta pregunta también, que no. Vale, pues en principio yo creo que están respondidas todas las preguntas están respondidas a través del chat. No obstante, si hay cualquier otra cuestión, cualquier otra duda, a través del servicio de recepción, la persona, ella derivará a la persona en cuestión a secretaría, a administración, a jefatura de estudios o a dirección, derivará la cuestión a cualquiera de nosotros. Doy paso ya para acabar a los jefes de estudio, para que, bueno, ya una despedida, María G. Bueno, pues nada, simplemente lo que había dicho antes. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. No obstante, vuelvo a decir que, bueno, pues sí que me gustaría que se leyera un poquito más la página web donde que estaba todo pues indicado, pero bueno, vamos a pensar que estamos empezando y, claro, las vacaciones nos han dejado como a los niños, a lo mejor un poco un folio en blanco. Nada, esperanza, paciencia e ilusión y ánimo con el comienzo de curso. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mariaje, por esta reunión y por estar ahí siempre al pie del cañón.
para lo que haga falta en esta, en estas etapas de infantil y primaria. Pues paso también para finalizar la reunión, le paso la palabra al jefe de estudios de ESO y de bachillerato para una despedida final. Víctor, adelante. Gracias, Sergio. Muy bien, pues muchas gracias por todo este tiempo, por todas estas cuestiones. Seguiremos trabajando para que el colegio siga siendo tan fantástico y seguro y nos vemos en las próximas reuniones. Disponibilidad para lo que haga falta. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias igualmente, Víctor. Que vaya bien en la nueva etapa que tienes en la jefatura de estudios. Experiencia te sobra para hacerlo perfectamente, empatía con los alumnos, conocimiento del centro, va a ser fenomenal. Y nada más, gracias. Yo también por mi parte despedirme, llevamos dos horas y algo de reunión, yo creo que ha servido para aclarar dudas, yo creo que ha servido para tranquilizar a lo mejor a alguna familia respecto del inicio del curso. Yo coincido insisto un poquito en ese mensaje, en ese mensaje de optimismo, en ese mensaje de tranquilidad, en ese mensaje de colaboración con el centro, en ese mensaje de tirar del mismo lado de la cuerda, de remar en el mismo sentido, que de esta manera yo creo que lograremos todos los objetivos necesarios y lograremos un curso fenomenal y extraordinario. Pido desde ya disculpas por algún error que pueda cometer, la novedad de este puesto, de esta responsabilidad. Lo he afrontado y lo afrontaré con ilusión, igual que en su momento la jefatura de estudios, con responsabilidad, con agradecimiento y con el espíritu de disponibilidad y de servicio para el colegio, por supuesto, y como tal para el colegio, para los alumnos y para las familias. Para cualquier cosa que necesitéis, pues el despacho estará abierto cuando no esté ocupado con alguna cosa y demás, pero bueno, en general el despacho está abierto para cualquier cuestión. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por dejar vuestro bien más preciado, vuestros hijos, en nuestras manos. Y nada, feliz curso, que vaya todo muy bien y un saludo para todos. Gracias.